Mitazo. Cuando esperamos que Jesús venga. Amén. Amén.
Entonemos con gozo y júbilo este último himno. Hermanos, los invito a que abramos nuestra Biblia en Mateo 4:19. Y dice: y decirles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Con estas palabras los invito a que nos postremos de rodillas, vamos a tener una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Querido Jesús, te damos gracias por un sábado más, Señor, un sábado más santo que tú nos has escrito, Señor, para que pudieras venir a alabar tu nombre. Te damos gracias por lo que estamos acá. Nos trajiste con bien y los que vienen, Señor, en camino, bendícelos y mando de sus ángeles para que los traigan con bien hasta acá, Señor. Amén. Quédate con nosotros y ayúdanos a aprender cada vez más de ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, feliz sábado, hermanos. Amén.
Qué bonito se miraban el sábado pasado las clases con todas las coronas de oro, ¿verdad? Pues hoy se ve la realidad. Como ven, ya están las coronas representadas de acuerdo a la información que obtuvimos de cada clase. Los nombres ya están en cada clase, excepto la número uno. Si usted todavía no es miembro de ninguna clase, porque no estuvo aquí el sábado pasado, por favor, sea libre de acercarse a la clase y decirle a los directores: hermanos, yo quiero pertenecer a esta clase, por favor, anótenme. Vamos a estar llevando un control de lo que se había explicado, ofrenda, estudio y asistencia. De acuerdo a eso, vamos a estar calificando con el termómetro semanal. Una cosa muy importante para nuestros maestros es que, por favor, la escuela sabática les está dando de dos a cuatro minutos más extra para que se tomen esos dos minutos en llenar bien la plantilla de clase. Es decir, van a llenar cuánto estudiaron en la parte de atrás, donde está si tuvieron visitas, cuánto de ofrendas, y por favor me lo llenan toda esa información para que nosotros podamos sacar bien el cálculo de cada clase dependiendo a esas respuestas. Así que los que tienen corona de madera son los clases jóvenes, que necesitamos trabajar más con ellos. Así que los maestros de los jóvenes vamos a impulsarles a que estudien ellos más esta semana. Muy bien, esta mañana tenemos el misionero. No hay ninguna persona que lo va a dar, lo vamos a ver por video. Así que, hermana Rojas. Hola, soy Gina Wallen de la Oficina de Misión Adventista de la Asociación General. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es la cosa que hemos hecho como adventistas del séptimo día, sin importar dónde estemos, que nos ha mantenido unidos como una familia por más de 100 años? Por medio de esa cosa, han ocurrido miles de cosas buenas. Se han botado lanchas, se ha sanado a personas, se han salvado almas, se han construido colegios y se han cambiado vidas. Esa cosa comenzó en 1886, cuando la Asociación General promovió el primer proyecto misionero de la escuela sabática en la iglesia a nivel mundial: construir una lancha misionera llamada Pitcairn para que navegara a la pequeña isla del Pacífico Sur. Trabajando unidos, jóvenes y adultos reunieron $12,000 para este primer proyecto misionero de la escuela sabática. Después del proyecto Pitcairn, hubo otras ofrendas misioneras de escuela sabática. El sábado 6 de enero de 1912 se presentó a los miembros de escuela sabática un nuevo plan por medio de un folleto de 8 páginas que tiempo después se conocería como Informe Misionero de Escuela Sabática, hoy Misión Adventista. En la portada se leía: nuestras ofrendas de escuela sabática han aumentado tan maravillosamente que estamos pensando que podemos tener un objetivo especial para el cual apartar las ofrendas de un sábado en cada trimestre. La Junta de la Asociación General ha votado a aprobar la elección de un último sábado de cada trimestre como un día para hacer una donación para un objetivo especial. Y hoy continúa a través de la ofrenda del 13º sábado. Esta ofrenda especial nos une realmente como Iglesia Mundial. Es una forma específica cómo podemos ayudar a otras personas y aprender de ellas. Hace más o menos un año atrás yo estaba en Corea del Sur, donde conocí a la señora Shin. Ella posee un sentido misionero único. Cuando su hija adolescente decidió que no quería ir más a la iglesia,
iglesia porque allí no habían otros jóvenes, a la señora Shin se le ocurrió una gran idea. Panqueques. Hizo cientos, miles de panqueques e instaló un puesto de venta en la calle de la secundaria donde los vendía a los estudiantes. Pero hizo mucho más que eso. Cuando los chicos vinieron a comprar los panqueques, ella se haría su amiga, conversaría con ellos y llegaría a conocerlos. Los invitó a su casa, los involucró en proyectos participativos, los alimentó y les dio estudios bíblicos. ¿Pueden imaginarlo? Plantó una iglesia usando panqueques. Uno de nuestros proyectos del 13º sábado fue para ayudar a proveer un nuevo edificio para esta nueva iglesia. ¿Pueden imaginar lo maravilloso que fue para mí estar en Papúa Nueva Guinea y ver a la señora Shin? Esta es una fotografía de la señora Shin haciendo sus panqueques. Estuvimos en una pequeña iglesia plantada en una comunidad considerada un basurero, donde la gente tiene muy pero muy poco, y aún así dan para ayudar a algunos niños en la misión de Corea del Sur. Eso es potente. Eso es unidad. Eso es la ofrenda del 13º sábado. La ofrenda misionera especial ha unido a la iglesia por medio del acto de dar por más de 100 años. Quiero animarles, si todavía no lo han hecho, a apoyar la misión y específicamente la ofrenda del 13º sábado. Asegúrense de que las iglesias e instituciones estén recibiendo el informe misionero trimestral y los DVD de enfoque misionero. Esos recursos están llenos de inspiradoras historias acerca de cómo Dios está trabajando por medio de personas para completar la misión y para unir a su iglesia alrededor del mundo. Además de copias físicas tanto del informe misionero como del DVD, se pueden descargar desde nuestro sitio web www.adventistmission.org. También tenemos disponibles aplicaciones misioneras. Si todavía no lo ha hecho, esperamos que pronto se una a nosotros en este maravilloso plan de unidad, apoyando a nuestros hermanos y hermanas que están haciendo la obra de Dios en todo el mundo por medio de la ofrenda del 13º sábado. Muchísimas gracias. Ya sabemos para dónde se van nuestras ofrendas, ¿verdad? Hay muchos niños y muchas personas en el mundo que también están necesitando conocer al Señor y es nuestro trabajo, como la lección de esta semana. Tenemos que ser discípulos y pasar el mensaje de nuestro Señor Jesús porque sabemos que pronto está a venir. Ahora es el momento de nuestro hermano Orlando, que tiene un especial. Buenos días, hermanos. Quisiera contar en este especial el testimonio de un hombre que, al conocer a Jesús, su vida fue transformada. Pescador de hombres, me dijo.
no entendí. Desde entonces milagros contemplé con él al caminar, al mudo hablar, al sordo escuchar. Otra vez la vista les devolvió a los ciegos y también sanó toda enfermedad, aún ha muerto, revivió. Con mis ojos lo miré. Años y medio así viví yo junto a él, la vida eterna hecha hombre cada día miré. No entendía que él tenía que morir así, sufrir la horrenda cruz para salvarte a ti y a mí. Quise proclamarle, pero era el Salvador. Cristo puede ser el Rey, pero en tu corazón Él puede repetir en ti el milagro. Bauticé, ahora entiendo, soy un pescador de hombres en el nombre de Jesús. Yo soy, y hoy te invito, entrégale también tu corazón. Ahora la misión está, y yo soy un pescador de hombre. Invito a los maestros que se pongan en pie. Vamos a empezar el resumen de la escuela sabática con una oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste llegar una vez más a tu casa de oración. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para que en esta mañana podamos captar muchísimo de tu palabra, pero especialmente todo lo que aprendamos, Señor, podamos pasarlo al mundo entero. Que el mensaje de tu palabra, Señor, pueda llegar a cada oído en este mundo. Y también te pedimos por nuestras vidas, para que tú nos ayudes a cambiar todo lo malo que tenemos y poder ser nuevas personas en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Dejamos este programa. Amén. Thank you.
Thank you.